deporte. ¡Podemos! Bueno, no al nivel que esperaban las autoridades, pero sí se reduce la tasa de inflación en la llamada zona euro. Jaime Ariste Escuder, nuestro editor económico, nos analiza este tema. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Claudio. La tasa de inflación anual en la zona euro se redujo en octubre a 0.7%, el nivel más bajo desde noviembre del 2009. Esa variación de precios se encuentra muy lejos del 2%, que es la meta establecida por las autoridades monetarias. El descenso de la tasa de inflación se explica por la débil demanda agregada asociada al elevado nivel de desempleo, que afecta a 19.4 millones de europeos, equivalente a un 12.2% de la población económicamente activa. Ante esa noticia, la reacción inmediata al tipo de cambio euro-dólar, que mide la cantidad de dólares que cuesta un euro, fue reducirse a su nivel más bajo en las últimas dos semanas. De hecho, el euro ha estado cayendo en los últimos días hasta llegar hoy a 1.3575 dólares. Esto contrasta con el comportamiento ascendente que había mostrado desde el 5 de septiembre de este año hasta el 25 de octubre, al pasar de 1.31 a 1.38 dólares, lo cual significa una apreciación frente al dólar de un 5%. La reciente depreciación del euro se explica porque, ante la noticia de la reducción de la tasa de inflación, los mercados esperan que el Banco Central Europeo flexibilice todavía más su política monetaria en la próxima reunión del 7 de noviembre. Esto significa que, al igual que en Estados Unidos, en Europa también seguirá el dinero fácil. Claudio. Gracias, Jaime. Muy buenas noches.